Are you ready? ¡Hola! ¡Gente curiosa e interesada! Soy su amigo Andrés Alfredo Rosado Maravé. Andrés Alfredo Rosado Maravé. El canal que se llama Mi Caja Sorpresa. Mi Caja Sorpresa. Si ven a una niña sentada junto a mí, ella es mi prima Nayara. Saluda, Nayara. Ella es mi prima Nayara y es de mi familia materna. Y miren, tenemos camisetas con el rostro de Santa Claus, solo que sin ojos. Y tiene nuestros nombres. Y vine aquí con mi mamá y mi hermana a pasar la noche buena en un término de familia materna aquí en el pueblo de Muna. Y todos tenemos una camiseta con un Santa en ella, pero nuestro nombre sale en el rostro, solo no están los ojos. ¿Y qué piensan de esto? ¿Sería una buena idea como para poder pasar un momento familiar por las fiestas y pasar Navidad? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensas, Nayara? ¿Piensas que es una buena idea tener unas camisas así como para pasar un tiempo familiar por las fiestas o comer pollo? También comer botanas o comer rato, recibir algún obsequio. ¿Te gustó tu regalo? Ah, ok. Bueno, ¿qué piensan de esto? Quiero que los comentarios me digan si es buena idea debes hacer esto. Tener unas camisetas iguales y cada quien tiene su nombre en ellas. ¿Y qué piensan del diseño? ¿Les gusta? ¿Se ve interesante el diseño? ¿Les gusta? ¿Qué piensan? Quiero que en los comentarios me digan qué idea es mejor como para también pasar un buen tiempo en familia, sin importar qué término es. Y si es materno o paterno. Bueno, ¿ustedes qué piensan en los comentarios? Bueno, ¿qué piensan? Bueno, ahorita les muestro lo que estamos haciendo aquí. Así que, acompáñenme un momento. Y también, ¿qué piensan de que también les parece linda? También es bueno también pasar, creo que, un buen momento con alguna persona que quieras, sobre todo si aún es pequeña y es una niña de 8 años. Y si te gustó tu... pasar Navidad con una niña de 8 años, ella tiene 8 años, perdón. Es que olvidé su edad, no pasa nada. Pero también es bueno también pasar, creo que, un momento familiar con menores de 5 años o 8 años. Y seguramente a ella también le gusta también esta cuestión, supongo. Bueno, ella ya se va. Bueno, me encuentro aquí en Muna y pasando un momento familiar acá en Muna. Y aquí muchos de mi familia con la misma camisa, pero con el nombre en el rostro. Pues somos. Y aquí tenemos al resto. ¿Pero qué piensan de esto? Pasar un momento familiar en un pueblo. Incluso pasar algo como la noche buena. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es una buena idea o no? Opiniones en comentarios pronto. Y sí, todos tenemos la misma camisa y tiene nuestros nombres grabados. Y hasta aquí termina todo. Bueno, pero ¿qué piensan de una idea como esta? ¿Es buena? ¿Les agrada? ¿Les gusta el logotipo? Opiniones en comentarios. Y sí, todos tenemos la misma camisa. Bueno, casi todos. Mi abuelo no tiene la suya, pero somos un montón con esta camisa. ¿Pero qué piensan de este diseño de esta camisa? ¿Les gusta? ¿Les sorprende? ¿Les gustaría tener una camisa así que también sea un rostro de Santa, pero con su nombre grabado? ¿Qué piensan de esto? ¿Qué piensan de pasar un día de noche buena en familia, pero en un pueblo? Es una buena idea. Mi mamá es de este pueblo que es Muna. Y todos aquí reunidos y teniendo esta camiseta con su nombre grabado. Y ahí tenemos el resto. Y ahí tenemos a mi tía Sadie también queriendo saludar. Sí, la cosa lenta es mi tía Sadie. La tía Sadie quiere saludar. ¿Pero qué piensan de una idea como esta? ¿Interesante? ¿Curiosa? ¿Les parece algo muy creativo? ¿Sorprendente? ¿Curioso? ¿Qué piensan? Bueno,
quiero que me den su opinión en los comentarios. Bueno, esto es todo, hasta la próxima. Y este fue el video especial mostrando cómo sería tal vez una buena idea pasar un momento de las fiestas en Nochebuena en familia, tal vez usando una camisa de Santa Claus, teniendo tu propio nombre grabado. ¿Y qué piensan de pasar Navidad o pasar algo antes de la Navidad en familia, en cualquier término, si es materno o paterno, en un pueblo como Muna? ¿Les gustaría tal vez pasar algo de las fiestas en un pueblo? ¿Qué piensan? Opiniones o comentarios. Bueno, eso es todo. Hasta la próxima y hasta un nuevo video. Adiós. Y aquí me despido.